Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is a producción, voy a meter en serio. Hola niños, ¿tienen miedo? Hacemos una joda, por favor. Hacemos una joda. ¿Qué hay a esta hora? ¿Hoteles? ¿Podemos hacerlo de rolear que te pasa algo en un hotel? ¿Qué onda ese gato, amigo? Todo tranquilo. Tengo audio en Skype con un es, un es una bombona este gato, boludo. ¿Qué, adaptaste o cómo fue la movida? Resulta que mi madrina tenía para dar dos gatitos y una me parecía linda. Y justo yo dije, me gustaría un gato. Así que nada, vi una historia de mi prima que está adoptando, me lo dio Madrid y ya está. Golpa, buenas noches, hola Nicolás. Sí, buenas noches, Nicolás Gómez. Hola. ¿No? ¿Quién habla? ¿Qué Nicolás hola. Habla? Sí, ¿quién habla? No, me llamaste vos. No, vos me llamaste. ¿A quién estás llamando? Vos no, me no, llamaste. No, vos me llamaste, flaco. ¿Eh? Perdón, ¿quién sos vos? Yo no te llamé. No, ¿quién sos vos, flaco? Te estoy preguntando. ¿Quién sos vos? ¿Eh? Medio down. Pero está bien, hay que entrar en temperatura. Hay que aclimatarse. Lo voy a llamar de vuelta. Ahí estoy llamando de vuelta a este mismo, para, Un llamadito por WhatsApp. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Mi nombre es Eusebio Telaponis. ¿Quería hacer una reservación? Dale. Ahí le aviso a su señora. Adiós. ¿Cómo? Llámalo de nuevo a este. Llámalo a este. ¿Encuentre, doctor Peralta? Por favor, tenés preparado. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Perdón. ¿Escucha esos ruidos? ¿Escucha esos ruidos? No, salió re mal. Pará, escuchame. Pongo sonido, no sé, puedo poner sonido de joda. Pero la gata te ama, La tenés ahí re pegada, qué lindo. Sí, todo el día, boludo. Hotel Aguacity Spa, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Llamaba para hacer una reserva? Sí, ¿para qué fechas? Dentro de lo posible, el fin de semana, el 16 de abril. Muy bien, deme un segundo, por favor. 16 de abril, contamos con disponibilidad para esta fecha, ya le digo la tarifa. A ver, contame. Yo lo que te digo son, esto es para dos personas. Hola. Cortó. Boludo, fue sin querer, no quería poner el sonido. Cortó la mierda. Amigo, tenía puesto los auriculares, creo que escuchó hasta la vecina eso. Vamos, pará, ¿lo vuelvo a llamar o vamos con otro? Vos llamás cualquier cosa. Al interior, Bianchi. Pará, vamos de vuelta. Al interior. ¿Está por rentar? Buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, señor. Mi nombre es Horacio, ¿le querías una reservación? Hola, ¿qué tal, Horacio? Buenas noches. Lo que serían las reservas para... se realizan mediante Booking o Airbnb. Ah, ok. ¿Para qué torre estaba buscando? Para la segunda torre puede ser. Yo vengo acá por una recomendación de una persona que ya estuvo. Pero ¿para qué edificio sería? Para porque la empresa maneja varios. Para la torre Le Parc puede ser. Digo bien. A ver, deme un segundo. Deme un segundo, perdón, Dani, ¿qué torre es? Qué pelotudo. La que está en Puerto Madero. La que está en Puerto Madero, señor. Nosotros estamos viniendo desde Tucumán por temas de laborales y justo el contacto está acá y bueno, Puerto Madero puede ser. Perdón, me equivoqué, la de Palermo, porque no conozco la zona. Ah, ok, porque nosotros estamos viniendo. Perfecto, la verdad que no hay nada. Si quiere le puedo pasar el número de WhatsApp de Palermo, si le parece. No, ¿cuál hay lugar? Debería consultar con Palermo en este caso. 11 es el no, número. No, pero en otro lugar. ¿Vos no podés decir dónde hay lugar? ¿En alguna que haya lugar? Lugar puede haber en todas, digamos. ¿Vos de dónde? ¿Vos de cuál sos? ¿Vos en cuál estás? Para hablar con vos, porque si tengo ya otro. Downtown, perfecto. Downtown está perfecto. Downtown es el centro donde está el obelisco. Downtown. Exactamente. Ah, podemos hablar, porque yo no entiendo mucho. Ahí es, Jorge. Ahí es. Ah, ok, perdón, pues no estaba comprendiendo. Ok.
Señor, yo le quería consultar. Nosotros estamos viniendo de trabajo, nosotros venimos de Tucumán y fue un poco de imprevisto el viaje. ¿Usted me podría decir acerca de los amenities o comodidades que tiene el establecimiento? Sí, caballero, usted... ¡Ey, boludo! ¿Me escuchan, por favor? ¿Me meten a Skype? ¿Sí? La puta que los parió. ¿Hola? Sí, perdón, es que creo que había una llamada como... ¡Métanme Skype, boludo! ¡La concha de su madre! Bien, perfecto, le comentaba. ¿Qué llamada? Usted como amenities tiene incluido acceso a piscina, gimnasio y sauna. Sí. Antonio Gasalla, ¿sí?, se llama mi user. Funcionan de 8 a 22 horas, lo que sería la piscina no es climatizada ni es cubierta. Más que nada se lo comento para que lo tenga en cuenta. Ok, no es climatizada ni cubierta, o sea que si hay un diluvio como hubo esta semana, te jodes, claro. Claro, general, fila a no utilizarla. ¿Me agregan al Skype? Bien, sí, perfecto. ¿Y lo que tiene que ver con el sauna, me dijo, perdón? Señor, perdón. ¡Olis! Hay como una interferencia, puede ser, perdón, disculpe, ¿eh? Acá estoy, hijos de puta. Sí, se escucha muy mal. Ok, a ver, espera que sí, perdón, disculpe, perdón, me disculpan un segundo, porque estamos, perdón, Jorge, porque estamos justo en una, estamos en un Zoom con a ver. ¡Ah, están en llamada! Escúchame, pelotudo, ¿podés ponerte, podés mutearte? No, perdóname, perdón, señor. Ah, Fernando, perdón. Déjate hinchar las bolas, estamos en llamada para ir para allá, para el trabajo. Te rompí en el orto en el leyes, Bianchi. Sí, ya sé. Muteate en Discord, por favor, gracias. Señor, disculpe el momento. La reconcha de tu madre, bizarro. Chapira parece Julián Weich. Chapira es un early Rothschild hace unos años. Ah, sí, mirá. Hola. Hola, sí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Gustavo Ferrari. Quiero, digamos... hola, sí, me escucha. Sí, son las 3:15 de la mañana. Quería saber si tienen habitaciones para Olga, para hoy. Para ahora nada. ¿Nada? ¿Y cuándo quedaría una habitación? ¿Habitación? No te para tengo. Digo, para el lunes, ¿no? ¿No tienen? A partir del domingo, sí. Ah, a partir del domingo, buenísimo. Consulta, ¿tienen doble matrimonial o doble cama separada? Serían de camas separadas. Perdón, ¿se escucha algo de fondo? ¿Es una puerta? ¡La puerta! Hola. Hola. ¿Cuáles son los amenities de la habitación doble? ¿Tiene alguna que sea más por ejemplo más ejecutiva? No, todas las habitaciones son iguales. Ok, está perfecto, me gusta. Entonces vamos a ir para... ¿Se puede reservar entonces esa señora? No, cortó con una bronca. Bianchi, marcame una porque tenemos que... Me parece que tenemos que ir por objetivos, porque si no... Sí, dale. Pasa difícil. Escucha, voy a hacer una cosa. La llamada a partir de ahora tiene que durar mínimo 5 minutos. Bueno, 5 minutos son tan... No, hay que llevarla. Okay, marcame. Boludo, ¿se escuchó? Ese sonido fuiste vos, Rod, ¿no? Todo lo que sean sonidos viene de Rod. Todo lo que sean sonidos viene de ahí, obvio. Che, ¿te puedes decir que sos pariente de Jason Momoa? Sí, no hay problema. Buenas noches, habla Luis. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas noches para usted. Mi nombre es Eustaquio. ¿Le querías una reservación? ¿Para qué fecha? Sí, para el martes que viene. ¿Por cuántas noches quieres hacer la reserva? Por 3 noches. Sería del martes al viernes inclusive. Dame un segundo. Buena guaracha, señor, tiene de fondo, ¿eh? No, yo le digo porque yo de muy chico nací en Cuba y bueno, de muy chico me vine para Misiones, Argentina, y bueno, pero... Ah, mira, sí, a esta hora de la noche la verdad es que uno para mantenerse más o menos activo... No, totalmente. La música ayuda mucho. Totalmente, sí, es que la música termina siendo el método más sano para mantenerse despierto. De hecho, yo lo llamo a esta hora y disculpe, pero es por una cuestión de trabajo, yo soy transportista y bueno. Es eso, pegarse un saque, pero la música acompaña mejor. Sí, sin duda, es más saludable, sin duda. Sí, por supuesto. Después el otro quedás mirando las estrellas desnudo. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, sería por 3 noches, me dices, desde el 19 de marzo hasta el 22, ¿cierto? Correcto. Vale, ¿tú eres argentino, Eustaquio?
Sí. O sea, tienes nacionalidad ya argentina, te digo por el tema del costo del IVA, ¿no? Pues la reserva, sí. Si la paga un extranjero, va sin impuestos, sin el 21%. Si es para un argentino, hay que sumar el 21% de impuestos. Claro, no, yo estoy nacionalizado argentino. Ok. Bueno, en este caso tenemos tarifas solamente no reembolsables, que son, quiere decir que tengo que cobrarlas previa a la llegada para estar garantizada. Ok, es como una especie de reserva. Exacto. Pero se cobra el monto total de una vez y no es reembolsable. O sea, okay, en caso Dios no quiera que tengas algún tipo de impedimento... Te pegaste un palo yendo para allá, problema tuyo. Sí, la cuestión sería eventualmente, bueno, que uno, si tienes algún impedimento, alguna circunstancia que te impide asistir, pues podemos intentar modificar la fecha de la reserva, pero no se reembolsa el dinero, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, 270 por 21... 708. 26, 9, 5, 12. Cueste. Serían 284.152 pesos por noche, ¿sí? Epa. Bueno, eso sería en moneda paraguaya, ¿no? No, esto es en pesos argentinos. Ah, caramba. Ok. Yo, perdón, que estoy hablando a dos voces, justo estoy acá con la persona que trabaja conmigo. Está bien, perdón, me dijo así, le repito a él, justo nosotros recién llegamos. ¿Cuánto me dijo? ¿Me repite, por favor? Okay. 748. Por noche sería 284.152 pesos. 284.200 pesos, está bien. Cuidado, bájale al embrague porque hace ruido, si no. Bien, señor, está bien, perfecto. ¿Esto por qué método yo podría abonar el... Solamente con tarjeta de crédito, cualquiera de las modalidades puede ser tarjeta de crédito, Visa, Master, América. Ok, ¿Mercado Pago se puede? No, perdona. Ah, no, está bien, no, yo para... Una reserva, claro, que tiene que ser cobrada, o sea, si yo no la cobro ahora no puedo garantizarte la reserva. Claro, está bien. ¿Me explico? Perfecto, señor. Exacto. Exacto. Como para mandar la información para la persona y para la empresa, ¿yo podría saber acerca de los amenities del establecimiento? Sí, puedes verificarlo en la página web nuestra, te aparece información incluso con fotografías de las habitaciones o de las áreas comunes, ¿no? Claro. La habitación incluye ya ese... Ya ese precio que te estoy dando incluye desayuno, tienes una pileta, una piscina y sauna seco que funciona en el séptimo piso de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y se entrega la habitación con, si ustedes quieren solicitar, por ejemplo, los huéspedes quieren solicitar algún tipo de servicio adicional, ya sea tipo una plancha o... ¿Una plancha como para la ropa, dice usted? Claro, o comida de room service del restaurante hasta las 10:30 de la noche, ya eso tiene un cargo adicional. El servicio de lavandería también presenta un cargo adicional. Y dentro de la habitación tienes un par de cápsulas de café de cortesía y una botella de agua mineral pura también de cortesía. El resto son bebidas o snacks que cada uno, por supuesto, es a un costo diferente. Claro, perfecto. Señor, yo le hago una consulta. Servicio... Cerrá la puerta, te pido por favor. No. Es una consulta. ¿Servicio de Huáscar en la habitación tiene? ¿De Huáscar? ¿Servicio de...? ¿Servicio de Huáscar en la habitación tiene? No sé qué es eso, perdóname. Como servicio de lavandería, digo, la ropa que uno usa y deja por ahí Huáscar como sucia, ¿se puede lavar? Puedes hacerlo, tienes dos modalidades, puedes hacerlo con un servicio regular que se te entrega el día siguiente después de las 8 de la noche o un servicio expreso que se entrega el mismo día también después de las 8 de la noche. Que bien. Se te recarga el 50%. Perdón, justo estamos al costado de la autopista. Por una última consulta, señor. Mire, esto con total por ahí discreción entre nosotros aprovechando esta situación. ¿Servicio de mujeres book tienen en el recinto? No, nosotros acá no. Si puedes tú contratar por tu cuenta, nosotros no tenemos ningún tipo de agencia con la cual trabajemos. Eso lo puedes coordinar tú directamente y lo único que se le pide a la persona al ingreso es una identificación, por supuesto. Bien, perfecto. La consulta que yo le hago es, ¿tiene algún lugar que me pueda recomendar para llevarlo adelante?
Digo, perdón. Sí, no, perdón. Es que con el ruido no te escucho bien, disculpa. Ah, perdón. A ver, pará. Venía dentro de la camioneta. Venía dentro de la camioneta. Esperá, porque hay mucho ruido afuera. ¿Usted tendría algún lugar como así con total discreción como para recomendarme? No, perdona, no, nosotros no ofrecemos acá, o sea, no tenemos ningún tipo de servicio o agencia con lo cual nosotros podamos sentirnos en confianza como para darte algún tipo de orientación o de consulta, ¿no? Perfecto, y una última consulta. Ay, amor, me cayó. Nosotros tenemos una suricata, no hay problema que esté en la habitación. Sí, no, en ese caso no es posible. Es igual, a ver, no es muy grande, me dirá 1.90 de eslora, no es muy grande. Es un animal doméstico pequeño. Sí, no es posible. Claro. Y señor, ¿en la ubicación del hotel qué tan lejos está del núcleo urbano de la zona? ¿Arranca o no arranca? Yo hasta ahora cumplí, ¿eh? ¿Qué pasa, paraguayo? Muy bien, todo. Se fue. Muy bien, muy bien. No, aguantaste, fue la llamada más larga. Muy bien. Ahora es momento de ustedes. Se le murió, aparte, boludo. Resistió el llamado con todos los sonidos y los números de Bizarro. Hubo 7:40 y pico, tuvo los números de Bizarro. Bueno, ahora va a tener que... Ahora tiene que ir de ahí para arriba. La rural. ¿Comparas con tu hotel? Sí, perdón, porque sí, acá había alguien que quería... Sí. Deme un segundo, ¿vos querías hablar con el señor o querés hablar? Bueno, acá tengo... Porque mire, le explico, no se anima la persona, pero sí. Nosotros nos hemos hospedado en ese lugar, nosotros nos hemos hospedado en el hotel. A nosotros nos han prometido que por hacer una buena review en Google nos iban a dar un dinero y la cuestión es que nunca nos dieron nada. Yo vengo a hacer cinco estrellas. Pusimos 5 estrellas. ¿Perdón? ¿Cómo? Que vengo a hacer un reclamo, carajo, y lo que quiero es que nos paguen lo que nos dijeron que nos iban a pagar por ponerle 5 estrellas. Eso tenés que hablar a la mañana. No, bueno, lo estoy hablando a la noche porque yo estoy en otro país. No, escúcheme, yo estoy en otro por eso, país. Pero no. No puedo llamar después. Sí, tenés que hablar a la mañana. Tenés que hablar a la mañana porque están los gerentes. Papi, yo no. Bueno, yo le cuento a usted, ¿le puedo contar? Eso es. Perdón, ¿le puedo contar lo que sucede acá? Sí, que no se haga el pelotudo, ¿eh? Sí, no, un segundo, espere. Yo le explico lo que pasa. Sí. Yo le explico lo que pasa porque yo soy simplemente un recepcionista. Ah, sí, ya sé que soy simplemente un recepcionista. Yo soy simplemente acá un intermediario en esta cuestión. Y pero a mí. Por hijo, eso le digo papi, que. Papi. Mi hijo es discapacitado. Sos un puto. ¿Ves lo que le digo? Él es discapacitado. Entonces, el trabajo que tiene, él trabaja con la computadora. Trabaja de forma remota. Tiene una especie de Javier Delay. Down. Hay algunas cosas que de pronto lo hace de una manera un poco más lenta, ¿bien? Pero tiene un trabajo digno y él lo que hace es, él hace reviews en diferentes lugares en Google, ¿está bien? Acá hay una empresa que paga por dejar buenas calificaciones en hoteles. Acá, en este caso... No, eso... Eso es lo que dice el chavo. Papi, Es una estafa que están haciendo a nombre de la compañía, del hotel. Papi, eso es una estafa. Sí, espere que mi hijo me está llamando. Dame un segundo. Sí, hijo. Sí. Hijo. Sí, hijo. Dijeron que era noche de pete. Perdón, mi hijo. No sé cuál me está hablando. Me está hablando mi mujer y me está hablando mi hijo. Me da un segundo, señor Pérez, porque me están hablando todos juntos. No. Sí, espera un segundo. Hijo, dame un segundo, hijo. Estoy hablando por el tema de las estrellas y vos te pido, por favor, que corrijas la situación. ¿Qué onda, gente? Voy a... Y también está... Hola, bien, amigos. Explico cómo es. No sé si es un tema de una estafa lo que pasó acá, pero sí, esto es real. A mi hijo le tienen que pagar por haber dejado la... review en Google, ¿está bien? Él dijo 5 estrellas, a su manera escribió, como él puede, porque él es retrasado. Mogolic Children. Pero aún así, él es su trabajo y él está preparado para esto, ¿está bien? Como un empleado de barrio. Yo entiendo todo lo que usted me dice, pero usted, por eso le estoy recomendando que usted hable de nuevo durante la mañana, porque ahí está la parte gerencial de aquí y le va a poder decir bien cómo usted sabe lo que estamos hablando.
Usted sabe que yo no puedo. ¡Ay, coño! Ya me estoy. Usted sabe que esto es real, que esto sucede, ¿no? Por las dudas, porque no trate. Porque si no, yo tengo que pensar. ¿Usted sabe esto? ¿Está al tanto de esta situación usted? Sí, estoy al tanto que hay una estafa a nombre de la empresa. No. ¿Estafa? Pero disculpe, porque estamos justo. ¿Cómo estafa a nombre? No sea el cahuete. ¿Cómo? Que suena el teléfono, deme un segundo porque estoy acá. Digo, que no sea el cahuete. ¡Hola! Perdón, estás llamando porque suena, porque mi hijo. Hola, sí. 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 Sí, ¿quién es? Hola, sí, escúchame, tenés que pagarme las expensas, pelotudo. ¿Qué te haces? ¿Cuándo me las vas a pagar, Gil? ¿Eso le están hablando a usted, señor? No, te estoy hablando a vos, no, perdón, no. El señor. Hola, sí, para hacer una reservación, por favor. No sé con quién estás hablando, pero perdón, ¿eh? Se estaba por morir el viejo, sí, estaba morido con un síncope en la pija. Boludo. Estaba para agarrar un síncope en los huevos, pobre hombre. Sí, se estaba inflando como un globo. Yo estoy para una más y me retiro. Yo también. Retiro Liniers. Hagamos, Bianchi, una en la que estás adentro de, lo, de una habitación, por favor. Mogoli Children. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿En qué lo puedo ayudar? Sí, ¿qué tal? Quería pedir servicio de la habitación. Quería perder. No hay servicio de la habitación, estoy en el hotel yo. ¿De qué habitación me llamó? La 402. ¡Coño de la madre! La línea, le van a cobrar. Ah, no hay problema, no pasa nada. No, pero no tengo problema. Dígame. Sí, le quiero pedir. Perdón, ¿qué tiene para mandar ahora? ¿Qué número de habitación? 402. 402. Sí, ¿qué tiene para...? ¿En qué piso está, señor, usted? Me está haciendo muchas preguntas. Yo solamente quiero saber qué hay para comer. ¿Qué nombre tiene usted? Estoy en el primer piso. Me está haciendo muchas preguntas. Dígame. ¿Qué tiene para comer? Le estoy preguntando, carajo. ¿Cómo? ¿Qué tiene para comer? Le estoy preguntando. Y después lo que le dije es carajo. No, bueno, qué peor, viejo. Che, escuchame, tengo una consulta. La noche del pete, no. ¿Cuándo es? Pues, se fue, yo quería noche de pete. Los quiero. Qué aburrido que está, dijo. Qué aburrido que está. Qué aburrido que está. Me voy, hijo. Ya, los quiero. Nos vemos, chicos. Chau, hagamos chicos. Otro. ¿Cuándo el próximo Age of Empires? Porque quedé repicado igual, boludo. Yo quedé repicado. O sea, ¿jugamos pero una bien mañana o no juego más, boludo? ¿Vamos al casino? Dale. ¿Cómo? No. Bueno. No me hagan esto. Me gustó mucho este encuentro entre todos. Fuera de joda, respiré pandemia. Los estoy quiero. Bien. Chau. Volvimos a la pandemia. Nos vemos todos. Nos vemos, chicos. Muchachos, un besito. Bueno, chicos, me voy a la pija. Me voy a acostar. Me voy a dormir. Sale a dormir. La voy a hostear a Nachito, boludo. Antes de que hoste a alguien. Bueno, chat. Gracias por estar, gracias por... Ah, cierto que no me ven, boludo. Bueno, chicos, me voy a acostar. Lo dejo con Nacho, me voy a la pija, me voy a dormir. Mañana aprendo de nuevo y nada, les mando un besito a todos, gracias por estar. Estuvo todo muy gracioso y nada. Bueno, voy a hostear a Nacho y nos vemos mañana a... No sé a qué hora, a la noche, a la tarde, no sé. Ojalá que a la tarde, boludo, te van a aprender a la tarde. Me recansé de aprender a la noche. No me gusta terminar a esta hora. Me gustaría terminar tipo 1, 2, por ahí. Les mando un beso, chicos. Gracias por estar. Los quiero mucho, realmente. Ah, cierto que no se me ven. Bueno. Chau, chicos. Los quiero mucho. Gracias por todo. Adiós. Hi. Plato vacío significa misión completada.